Tú ya no tienes muchos años para vivir y además no podrás llevarte nada cuando te vayas, por lo cual debes ser ahorrativo, pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que deba ser disfrutado y dona lo que te sea posible. No te preocupes por lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te critican, si te visitan al cementerio o te olvidan. El tiempo para disfrutar la vida es este momento, y los bienes que tan difícilmente ganaste, debes gozarlos. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuida en especial a tus nietos, ámalos, no los consientas tanto y trata de disfrutarlos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. Despiértate diariamente a disfrutar un día más de vida sin peleas con nadie ni rencores. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos, aunque se preocupen por sus padres, también estarán continuamente ocupados con sus trabajos, sus compromisos y con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres pelearán por sus bienes aun cuando todavía estén vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riqueza. Si ya tienes 65 años o más, no intercambies tu salud por riqueza trabajando en exceso, ya que estarás cavando tu temprana sepultura. De 1000 hectáreas sembradas de arroz, solo puedes consumir media taza diaria y de 1000 mansiones, solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar en las noches. Así que, si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz, pues solo tienes una vida. No te compares con otros midiendo tu fama, tu dinero o tu estatus social o ufanándote por ver si los hijos de quién tienen más éxito y en lugar de eso, reta a tus hijos a que logren felicidad, salud, gozo y calidad de vida. Acepta las cosas que no puedes cambiar, pues si te preocupas demasiado, puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar y encuentra tu propia felicidad haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Un día sin felicidad es un día perdido. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará, pero teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará más rápido o nunca se acercará. Con buen carácter, adecuado ejercicio, alimentos sanos y un consumo razonable de vitaminas y minerales, tendrás vida saludable y placentera. Pero sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo, en la familia y amigos, pues ellos te harán sentir joven reviviendo los buenos momentos y los pasajes interesantes de tu vida. Dicen que en la vida, quien pierde el techo, gana las estrellas. Y así es. El tiempo y las oportunidades son como el agua de un río que nunca podrás tocarla dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto de tu vida y no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca se te vuelvan a presentar. Nunca te fijes en la apariencia, porque esta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, porque esta no existe. Busca, si lo deseas, a alguien que te valore como persona. Y si no la hallas, disfruta tu soledad, que es mucho mejor que una mala compañía. Cree en Dios, cualquiera que sea el concepto que tengas de Él, y trata de gozar la vida, que es muy corta, disfrutando la familia y los amigos, pues te irás tarde o temprano de este mundo y nadie te dará las gracias. Que la salud y el bienestar te acompañen siempre.